Israel es un muchacho, en la edad de 20 años tomó una decisión de ir a viajar a Oaxaca porque le gustaba mucho la naturaleza, le gustaba mucho el fútbol, no solo verlo, sino jugarlo. Leer, le encanta leer, tocaba la guitarra, estaba haciendo ahí sus pininos. Es estudiante de la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Geografía. Estaba en el tercer semestre, para todos lados andaba en bicicleta y bueno, pues le gustaba, como todo joven a esa edad, las fiestas. Ideas viene acompañando el caso de Jesús Israel, un joven de la UNAM desaparecido en el municipio de Chacagua, en Puerto Escondido, Oaxaca. El Comité de Derechos Humanos establece que México violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el acceso a la justicia, en la potencial privación del derecho a la vida al no investigar la desaparición de forma adecuada y además en el acceso a la libertad personal de Jesús Israel, todo lo cual concreta la figura de la desaparición de personas. El Comité de Derechos Humanos niega la verdad histórica que ha intentado mantener la Fiscalía de Oaxaca y el Estado mexicano al plantear algo que nosotros siempre hemos cuestionado, es que Jesús Israel está muerto. Pretendieron entregarle un cadáver o una constancia de levantamiento de cadáver sin cadáver. Le pretendieron entregar una acta de defunción a la familia. Estamos girando alrededor de 360 grados, es decir, que estamos en el mismo lugar. Este caso tiene 9 años y no tienen la capacidad de resolverlo. Mi exigencia es justamente que se pongan a trabajar, que canalicen los elementos necesarios para que haya una búsqueda real en campo, que investiguen, no que sigan sustentando o le den continuidad al montaje que la Fiscalía de Oaxaca llevó a cabo. No solamente es encontrar a Israel, sino también que se haga justicia y que sentencien a las personas que tuvieron que ver en este evento, que se pongan a trabajar y que analicen el caso con seriedad, responsabilidad y con un compromiso real, no con discursos, porque discursos ya he escuchado un sinnúmero.